Así es, este próximamente ya va a iniciar la campaña donde se les va a estar informando a todos los que conducen motocicletas de que de acuerdo al reglamento de tránsito de vialidad está indicado que es, participa como un vehículo en las vialidades, tiene que ir detrás de un vehículo, no puede estarse... Eh, yendo por los lados de los de los carros que circulan por las diferentes vialidades lamentablemente hay una cultura en los que conducen las motocicletas tanto como las bicicletas de no respetar un reglamento de tránsito que a partir del año 2019 2019 se, se implementó aquí eh, por medio de esta Dirección de Tránsito Vialidad. Es un vehículo, se toma como si fuera un vehículo, si se pasa un semáforo en rojo se, exactamente son los 253 pesos o si se estaciona en un lugar prohibido son los 85 pesos, aunque a partir del 1 de febrero el UMA acaba de aumentar este Cinco pesos, no no fue mucho lo que se va a grabar, pero de acuerdo a la línea de ingresos hay que, hay que aumentar las, las, las infracciones. Bueno, se consigna el vehículo cuando es una falta administrativa y no tiene un, un documento donde este, el ciudadano pueda, eh, la autoridad pueda cerciorarse de que es un vehículo que es de él, tiene que eh, comprobar su legal pertenencia y también tiene que acreditarse con una licencia.